Hello, good evening. Hello. Hello, teacher. Hello, welcome. Welcome to the English class. It's a pleasure, you know, to have you here back. So, how's your day? How's your... Okay, awesome. That was actually great. So, it's for me a pleasure, you know, to have you here again to start a new day of classes, you know. Like, you know, blessed because it's good. And how's the weather? ¿Cómo está el clima por ahí? Cuéntenme. How's the weather? ¿Cómo está el clima? Cuéntenme por ahí. Caliente. Yeah. Okay, just give me one moment. Yeah, it's been hot. It's been very hot. And it's because it doesn't rain, so we understand that it could be a little complicated. Okay, welcome to all of you who have joined us. Especially because it's a good day. It's Friday. It's an excellent day. I know. Do you like Fridays? Do you like Fridays, or is this a normal day for you? Yes. Do you like Fridays? ¿Le gustan los viernes? Yes. Yes. Okay, nice. Because weekend is coming and we are like thinking about, you know, a free time, depending, because some people work at weekends. Hay personas que trabajan los fines de semana y pues es entendible, right? Pero bueno, así nos toca a veces. We had to work, we had to do some things. And also we have to be very positive. That is something that we don't have to forget. And I want to ask you guys, tell me, before we start with our new topic, because it's a backup today, we're going to talk about reinforcements about the class. I would like to ask you what we studied in the last class. ¿Qué estudiamos? ¿Quién me dice qué estudiamos en la última clase? The alphabet. Spelling name in last name, the possessive adjectives. Okay, and possessive nouns, and possessive nouns like the Carlos book, Antonio's car, Maria's house. So was yes. One of the things, right? Okay, what else we studied? ¿Qué más estudiamos? What else do you remember? What else do you remember? ¿Qué más se recuerdan? Okay, and also some exercises that we have done. Algunos ejercicios también que nosotros estuvimos compartiendo en la clase, ¿verdad? Ejercicios que son bastante importantes referentes al tema. Como les decía, tenemos un pequeño backup. So we're going to have like the opportunity to share this backup about the class, que es como un repaso de la clase. Entonces déjenme compartirles en este momento the presentations to have a backup about what we did. Just one moment, please. Okay, look at this. And this is the presentation that we were socializing yesterday in the class. Estudiamos un poquito ese tema que les mostraré a continuación. Like this one, look at this. And look at this, possessive adjectives and nouns. That was the topic, possessive adjectives and nouns. And you ask, you know, your partners,
about what is your name, what is your last name, and how do you spell your name, your last name. So you had an opportunity to spell your names, to know how to spell your name. And we learned to spell some words. We practiced this spelling. And also the alphabet that we were talking. And today we're going to continue watching a little bit about the consonants and vowels that they form the alphabet. This is one of the topics is maybe we just remember in the class. Okay, well, so we have some vocabulary here that we were studying and some expressions like a specialty, league, mechanic, requirement, scissors, vegetarian, accidentally, and some other expressions. Y otras palabras que también utilizábamos para poder describir un poco, ¿verdad? Acerca del spelling, que es una manera muy importante con el inglés. Y pues hacíamos algunos ejercicios de listening, right? So I pronounced a letter and you had to select the letter that I pronounced and you selected 100% was actually good. Completing some exercises that we did yesterday. And also you mentioned some of them, some expressions like electrician and also a bicycle. And also, you know, actually thinking about, you know, an accident and everything. Veíamos un poquito estos vocabularios, explicábamos un poco acerca del uso de los possessive, de los famosos adjetivos posesivos, cuando decíamos mine, your, his, her, it's, your, their, right? Para decir me, tú, su, de él, su, de ella, nuestro, de ustedes, de ellos. Entonces también veíamos el possessive nouns, cuando usábamos un apóstrofe y la palabra que queríamos darle el enfoque. Por ejemplo, si yo digo our teacher's name, es decir, el nombre de nuestro maestro. Our teacher's name. Entonces el apóstrofe y va el nombre. Pedro's address. La dirección de Pedro. Pedro's address. The Williams house. The Williams house. De Daniela's cell phone. De Antonio's book. Samuel's car, Peter's school. Entonces a eso le llamamos possessive nouns. También vimos un poquito esto y algunos ejercicios que desarrollamos en la clase, right? This is something important that we were socializing in the last class, and also we feel like good because we could, you know, practice this vocabulary. Así que, pues, hicimos muy bien, la verdad. Vamos a pasar la asistencia. And I would like to ask you guys. Me gustaría preguntarles si tuvieron algún comentario, alguna duda o algo sobre este pequeño backup acerca de este repaso. O todo está bien. Everything is okay. Everything is okay. Yes. Yeah. Yes. Okay. All right. Bueno, y como sabemos, los possessives son muy importantes porque nos demuestran la necesidad de algo. Entonces usamos un possessive. Okay, one second.
Okay, so I will call your names and you will help me to say present. Adalberto Ismael Fuentes. Adalberto Ismael Fuentes. Present, present. Okay, Adriana Lisbeth Serna. Present. Ana Mercedes Amaya. Present. Claudia Yesenia Palacios. Present. Donina Michelle Fuentes. Present. Edgar Gonzalo Chacón. Present. Erika Guadalupe Castro. Present. Helen Dionelli Barraza. Present. Javier Alexis Flores. Javier Alexis Flores. Karina Elizabeth. Karina Elizabeth Hércules. Present, teacher. Katiel Mayren Aguilar. Present. Kevin Vladimir Gutiérrez. Present. Manuel Alberto Romero. Present. Maritza Noemi Ayala. Present. Maritza Roxana Portales. Present, teacher. Okay, Mauricio Orlando Carranza. Mauricio. Mónica Lisette Chicas. Present. Rosa Maritza Barrientos. Rosa Maritza Barrientos. Present. Okay. Present. Okay. Present, teacher. Rosy Mabel Meléndez. Present, teacher. Thank you. Verónica Elizabeth Sorto. Present, teacher. All right, thank you so much. Okay, let's continue with the attendance list. Thank you for, you know, being here. It's Friday. I would like to ask you something. Quisiera preguntarles algo. ¿Cómo vamos con las actividades? Ya tenemos las cuatro tareas anteriores, o sea, una por cada día de esta semana. Yes. Yes. Okay. Yes. Thank you. Yes, teacher. Calidad. Es que ustedes son calidad. Recuerden de que este día, al finalizar nuestra clase, hacemos la quinta tarea. Yo me voy a quedar hasta las 11:30 para poder subir esas notas, ya que el sábado en la mañana las reviso. Y cualquier cosa, pues nos llaman y me dicen, mire, el estudiante con el nombre este no nos ha completado, entonces por favor, háblele para que no me toca a mí, mire, fíjense acá. Entonces siempre nos toca así. Así que no se le puede olvidar, no se le puede olvidar. En el chat le preguntaron si se podía adelantar, no se puede. La cosa es de que, o sea, si se van a adelantar de un tema que no han visto, entonces, o sea, es por eso que vamos tratando de ir haciendo, vemos un tema y hace el ejercicio, vemos un tema para que pues vayan los ejercicios acorde a eso. Sí se pueden adelantar, pero eso al final, ¿qué tal si les... Oye, le digo porque como nosotros tenemos el manual, ¿verdad? Ajá. Y nosotros lo leemos. Igual las diapositivas tratamos de ver de qué se va a tratar, ¿verdad? Para no ir nulos a la clase. ¿Ya hizo usted el 5? ¿Ya hizo el 5? Yes. Ah, bueno. Bueno, si ya lo hizo y pues tiene alguna duda, le puede hacer una retroalimentación, no hay problema. Pero sí, la clave es ir haciéndolo uno, o sea, diario. Dígame. Ah, ok. Tengo un compañero de trabajo, está también en estas clases, su nombre es Mauricio Orlando Carranza. Ahora intentó acceder a la plataforma y su cuenta estaba bloqueada temporalmente, entonces por ese motivo en realidad no me dijo que le dijera nada, pero ya que ahora era el último día para entregar las tareas, por eso me gustaría platicarle o comentarle sobre esto, ¿verdad? De ese problema que él tiene. Sí, de hecho me escribió un mensaje. Entonces yo le comentaba de que vamos a pasar ese informe para ver de qué manera le ayudan y pues puede actualizarse con las tareas. Así que gracias también por la información. Es bastante importante pues que estemos al tanto, ¿verdad? De las actividades, y si pues hay más de dos en el mismo grupo, mejor, ¿verdad? Si se,
se apoyan y cualquier información, pues ustedes la hacen llegar. Muy bien. Okay, so we're going to start with the today's class. This is a different activity because we're not going to study a content. The activities for this class is this. You have to work in some exercises. Vamos a trabajar en algunos ejercicios. Esto es como un pequeño backup of the last classes. Es como un pequeño refuerzo de las clases anteriores. Y van a ser activities. So that means that from now on, we're going to be working with different activities. Vamos a estar trabajando con diferentes actividades. Y ya que este día, pues, hacemos ejercicios que van relacionados a los temas que hemos visto posteriormente para hacer un pequeño backup, que es como un pequeño refuerzo. And also, I know that you have a busy time. Yo sé que ustedes tienen un tiempo muy ocupado. Y no se les olvide siempre estar como en contacto del idioma, music, television in English, read an article in English, vocabulary. Entonces, todo eso también ayuda muchísimo porque uno está pendiente de las actividades. Muy bien, vamos a iniciar. Okay, it says what we are going to do. ¿Qué vamos a hacer? It says, I will be able to reinforce the different contents studied in the previous class. I will be able to reinforce the different contents studied in the previous class. Vamos a ser capaces de reforzar el contenido de los diferentes contenidos estudiados en la presente clase. Vamos a leer la siguiente actividad. Look at this. Okay, look at this. Un voluntario que nos lea la siguiente información. Teacher. Yes, thank you. Activity. Add 5 different partners, their name, in their occupation. Say what you like about your job. What do you like about your job? Excellent. Nice pronounce. That was nice pronounce. Okay. This is what we had to do. As she said, we're going to work in small groups. Vamos a trabajar en pequeños grupos. 5 members. We're going to have each team with 5 members. And you had to say your names. So you ask, what is your name and your occupations? My name is William. I am a teacher. My name is David. I am an accountant. My name is David. I'm a doctor. My name is William. I am a secretary. My name is David. I am a receptionist. My name is William. I'm an operator. Oh, I am, you know, in charge of the maintenance. Human resources. So usted va a decir que, you know, what occupation you have, right? Va a decir su nombre y su ocupación. And say, what do you like about your job? ¿Qué le gusta de su trabajo? Eso es algo que vamos a agregarle en este caso como adicional. Usted le va a preguntar a 5 compañeros y va a tomar nota. You will take notes about some information. Le va a tomar nota alguna información, por ejemplo, el nombre y la ocupación. Por eso que en el cuadro solo nos aparecen 2 cosas, el nombre y la ocupación. Entonces usted le va a preguntar a su compañero y anota el nombre. Ah, ok. Maritza. Ok, Maritza. She right here. Occupations. Y escribe la ocupación. Viene el otro compañero o compañera. Ah, Claudia. Claudia. Y apellido. Claudia and the last name. And occupation. She's an accountant, for example. Y claro, ustedes van a expresar
what do you like about your jobs? ¿Qué les gusta de su trabajo? Entonces usted viene, oh, ok, teacher, the schedules, los horarios, the salary, the environment, que es el ambiente. I like what I do. It's easy, es fácil, es muy interesante. Me gusta ayudar a las personas. I like to help people. El ambiente es muy bueno. The jobs environment is good. El salario es bastante competitivo. The salary is very competitive. El horario es bastante flexible. The schedule is very flexible. Usted va a decir esos datos porque le gusta ese trabajo. What do you like about your job? Entonces, tres cosas va a compartir con su grupo. The first one, what is your name and last name? What is your occupation? And what do you like about your job? Entonces, en este momento yo les voy a dar, I will give you some minutes para que escriban en su cuadernito, bueno, su nombre, apellido, su ocupación en inglés y por qué les gusta su trabajo. Así que yo les voy a dar unos minutitos para que lo puedan hacer en este momento. Y cuando ya estemos almost ready, casi listo, vamos a formar los breakout rooms y cada uno va a ir compartiendo su información. ¿Está claro? Is that clear? Yes, teacher. Yes, teacher. Ok, thank you. Es que a veces entro yo a los breakout rooms y ahí algunos preguntan, ¿y qué vamos a hacer? Por eso yo siempre les doy el tiempo para que usted pregunte o si tiene dudas, teacher, miren, no entendí. Y no pasa nada, usted pregunte, por eso estamos acá, ¿verdad? No tenga miedo de que, no, es que no voy a decir nada. No, just ask the questions, teacher, ¿qué vamos a hacer? What we have to do. O teacher, yo quiero participar. Ah, también, entonces mejor todavía. Okay, I will give you this time to work in this information. You are going to be working with this. And you can ask questions for any expression or word that you want to know. And I will be more than glad to help you. Así que iniciamos con la actividad. Así que le damos unos minutitos para que complete su información.
Okay, everything okay? ¿Todo bien? Everything okay? For the moment? Is everything okay for the moment? Somebody has the information? Who of you have the information? Okay, who of you have the information? ¿Quiénes de ustedes tienen la información? I, teacher. Okay. One. Okay, great. Yes, my name is Veronica. My last name, Sorto. Occupation, accountant. What do you like about your job? The work, the work environment. The work environment, okay, is interesting. Okay, nice. The work environment is a good choice. Recuerden que pueden poner más de una opción, ¿verdad? The work environment, the location. Es decir, la idea es que ustedes puedan utilizar el la mayor cantidad de expresiones o vocabularios que les puedan permitir desarrollarse, ¿verdad? Con dos, tres ideas que ustedes puedan compartir, mucho que mejor, ya que pues si tenemos un trabajo hay muchas opciones que podemos mencionar y al mismo tiempo nos ayudan como a poder expresarlas en inglés, to express those expressions in English. So it's something that we can do. Okay, somebody else? Someone else? Your teacher. Yes, please. My name is Alberto. My last name Fuentes. My occupation is marketing manager. I like my job because the salary is good and the training is constant. Okay. Okay. Hi, teacher. Thank you so much. Yes. Yes, Maritza. Yes, Maritza. Okay. My name is Maritza. My last name is Portales. My occupation, assistant manager. What do you like? Young is meet people and service supplies. I like talking to not it's important and classmates con los compañeros. Workmates or colleagues. Workmates or colleagues. Oh, colleagues. Okay. Solamente. Okay, just that. Just that. All right, thank you. It's very interesting because we can definitely share different options why we like it. And there are like great information that maybe we can discuss in the class. Así que muy bien. Excelente. Muy bien, las personas que han participado lo han hecho muy bien. Cuando vayan a sus grupos, igual van a destacar como en esta ocasión. ¿Alguien más? Someone else. Recuerden de que si no están comentando nada, apaguen los micrófonos. Siempre se los digo porque siempre hay feedback en las casas, entonces se escucha algo fuerte. Si no está participando, apague su micrófono. No se les olvide. Ok, who else? ¿Quién más? Helen. Helen. Ok, Helen. Yes.
My name is Helen. Okay. My last name Barraza. What do you like? Your hope? I do. I read of every day. I learn. No sé si lo dije bien. ¿Cómo sería? Perdón. Se escucha como un sonido. I read of every day. ¿Cómo? Hago de todo un poco, no sé. Ah, ajá, I do, mejor diga, I do different things, ajá, I do different things, hago diferentes cosas, ajá, yeah, de todo un poco, dice. Okay, hago diferentes cosas, you can say that. Okay, pero podría destacar algunas, sería bueno que destacara qué hace, por ejemplo, qué cosas hace para que sus compañeros sepan, okay, diferentes cosas, por ejemplo, I do this, ¿qué podrían ser? What could be? Me gustaría participar. Ok, ok, bien, entonces, Helen, por favor, trate de hacer esa listita de algunas cositas adicionales. ¿Qué hace? What things you do? Yes, gentlemen, you can participate. Go ahead. Okay. My name is Kevin Gutierrez and I'm a digitator. There are many reasons why I like my job. Some often are because the hours are very flexible. I like the environment in my work. I like because it is close to my house. I like because it's not very complicated. I like it because I learn new things every day. And this is so. Wow, that is actually good. That is a great description about the job. Muy bien, muy bien. Excelente descripción de por qué le gusta su trabajo. That was actually clear. Solo sé que se escuchó así como un pequeño, como que eco, no sé, se escuchó. ¿Lo escucharon ustedes? Yes. Ok, that's okay. Sí, se escuchó un poquito suave, pero sí se entendió bastante. Excelente. It's gonna be good for the team. Bien, ¿estamos listos? Vamos a entrar ya a los grupos. Vamos a entrar a los grupos y compartir esta misma información, ok? So, one moment. One second, please. Micrófono, por favor, ese micrófono. Okay, we're going to work in the breakout rooms right now. Vamos a irnos a los breakout rooms y usted brevemente comparte con su información. My name is, my last name is, I am a lawyer, I am a dentist, I am a carpenter, I am a baker, I am a painter. Usted va a decir eso. I am a, y dice su profesión. Y luego, why you like your job. Así que vamos a compartir eso. Vamos a tener unos minutos y iniciamos right now. Good luck.
Catiel. Erika. Una pregunta, ¿cuál es la, yo ahorita me voy metiendo, cuál es la última pregunta? ¿Qué es lo que te gusta de tu trabajo? Que sería, what do you like about your what, ahí está. Vaya, eso es lo que me gusta de mi trabajo, dice, ¿verdad? Sí, ¿qué es lo que le gusta de su trabajo? Vaya, que pase una baja y entonces se lo termino yo. Bueno, pero ya estamos, cabal. No, no, faltan. Rosa, Rosy. Hola. ¿Sigo yo? Sí, dale. Sí. ¿Me doy yo o que pase alguien más? Dele. Vaya. No se me vayan a asustar porque yo no puedo pronunciar. No, de eso se trata, ni yo tampoco. No, Erika, pero usted pronuncia mejor, ya vi que practica. A mí no me queda tiempo de practicar. No, hay una cosa. No, pero aquí vamos a aprender. Vaya, ahí vamos. My name is Rosa. My occupation display. Why life I book my hot style. Camaraderie and chat I'm my guy. No, ya me trabé. Ahí. Vaya, entonces, sigo yo, ¿verdad? Sí. Sí, wow. My name is Mauricio. Siga usted, dele usted. My last name is Carranza. What you like about your job? I like to repair computers. Okay. Rosy. Oh, yo. Sí. Sí. Dele. My name is Rosy. My last name is Melendez. My job is promotion assistant. What I like about in my job? Escucha. Sí. My job is the work environment and my salary. El salario. Solo Marisa me falta. No se conectado. ¿Cómo no está? Marisa Ayala. Sí, vaya, voy a hacer mi participación. My name is Maritza. I last name Ayala. Occupation question support. You like about your hub, flexible areas, localization. I met never people in work environment. You said location. Location? Look.
la localidad o la ubicación. Ok, en inglés se dice location. Ok. Yes. La pregunta es, what do you like about your job? Este se pronuncia como J, entonces sería job, como J, suena como J, job. Entonces, no se menciona como J, porque escuchaba ahí que decían, ¿cómo decían? Job. Entonces, es job. So, what do you like about your job? Ok. Continue. Hey, Kevin. ¿Lo sacó del grupo el sistema? No, de hecho, fui yo que cerró la aplicación porque no se escuchaba nada. Entonces, pensaba que si cerraba la aplicación, probablemente sí se escucharía mi audio. Ajá, pero volví a entrar y no apareció. Bueno, lo voy a agregar a un grupo. Por favor, me disculpo. Oh, don't worry. Okay, you can accept the invitation. Okay, gracias. You're welcome. Perfecto. Se acaba de unir una compañera que se llama Lupita. Buenas noches, Lupita. Queremos escuchar su nombre, su apellido, su ocupación y también qué es lo que más le gusta hacer de su trabajo. El micrófono. Se fue la cámara, Lupita. Esperen. Hoy sí, díganos. Él estaba en otro grupo, pero ¿cómo se me apagó la laptop? Ahorita el teléfono me estoy conectando. Pero lo voy a decir. My name is Erica. My last name is Castro. Mi occupation, I am promotion assistant. What do you like after? From my work, I like sketchable the environment. Muy bien, Pita. Gonzalo, ¿ya estuvo? Sí, yo ya pasé, pero no sé qué va a decir aquí el teacher. Aquí quiere oír. Continue, guys. Sí, yo no sé qué los demás, porque aparece en otro grupo. Bueno, presentación entonces. Ok. Y I love numbers. Doctor, usted quería que yo dijera I like help people with decoration for activities. Bueno. Happy birthday to you. ¿En I love qué? ¿En I qué? Vero, la última. I love numbers. Loves. Ajá, I love numbers. Numbers. Numbers, ok. Teacher. Yes. Tell ¿Cómo me. Se dice enfermedades? Illness or sickness. Illness. ¿Cómo? Enfermedades. Illness or illnesses, si es en plural.
or sickness. Illnesses. Okay, in plural. Yeah. Uh-huh. Illnesses. Okay. Yeah. Okay. Thank you. You're welcome. ¿Cuál es la otra palabra? Upload. Upload. I like to upload that tax information. Así se dice, upload. Actualizar. Upload. Ajá, como ingresar o actualizar la información. Actualizar es update. O y si toca upload. Y elaborar. Upload. Elaborate, puede ser elaborate. Elaborate, mejor. Elaborate, create. Declaration. Make, declaration. Yes. Make declaration. Entonces, elaborate. Oh, sí. Elaborate. O sea que si yo digo, I like to upload the tax information, no sé, no es así. Upload es como estilo actualizar o cargar. Y... Ajá, como cargar la información del... Ajá, entonces ese es upload, es como cargar, como subir, también significa subir, upload. ¿Así? Upload. Yo quiero subir un video a YouTube, yo digo, I need to upload the video. Uh-huh. Lo que les estaba... o sea, yo quizás puse, porque esa palabra sí la busqué, soy honesta, entonces creo que puse subir la información a la plataforma de Hacienda. Ajá. Ajá. Descargar sería lo opuesto, download. Y actualizar es update. Se escribe date como fecha, como día. Update. Look at the chat. Yes. Date. Ajá, update. Update. Ah, update. Actualizar. Ajá, sería actualizar. Update. Actualizar. The tax information. Okay. Right. Entonces, ¿quién faltaría? ¿No? Kevin faltó, ¿verdad? Ah, se salió Kevin. Sí, Kevin. Ya no se sí. pudo conectar. Uh-huh. Ahí acaba de poner en el grupo que no se pudo conectar, no tiene problema. Kevin is in a different group now. Is in a different team. Yes. Está con okay. otro está con otro grupo. A ver qué chulo se salió de este. Creo que el Inter. I think the internet. A veces él lo saca del sistema cuando no tienen un internet así. Ah, ya. Yeah. Perdonado entonces. Estamos ya listos. Los cuatro participamos. No sé si vamos a retroalimentar. Mencionártelo. My name is Pineda. Mi occupation is department. Hay algún salario. Eso. Lo otro, si no, no me sale bien. ¿De qué? La pronunciación. ¿Qué? Ajá. Acuérdate que. Bueno. Aquí yo bueno, también. Sería. ¿Cómo? ¿Soy yo o es que no escuché nada? No, es que se escuchó mucha interferencia, sí, pero un poquito le escuché yo, Javier. Ok, yo quiero saber. Like Javier es motorista, entonces driver. Driver. Y, ajá, driver. Y Javier transporta productos a los puntos de venta.
Entonces creo que le cuesta cómo describir el trabajo que él tiene. Prácticamente driver. Quizás sería. So he delivers products. Deliver products. Entrega productos. Correcto. De la misma empresa, o sea, para los productos. Of the company, okay. He delivers products of the company. He delivers company. The company. He delivers products. ¿Cómo? Products, de productos. The production. Products, the production. Okay. Like this. Look at the chat. Look at the chat. O también puede decir usted merchandise. Por ejemplo, así. Like this. Merchandise. Para referirnos a mercancía. Si es producto, si no es producto. Pero es que, teacher, no es producto, es mercancía. Entonces usted dice merchandise. Merchandise. Teacher, una consulta. Porque a mí me gusta el trabajo porque es como hay capacitación constante, pero la verdad es que al decir training is constant, cierto, extraño. ¿De qué otra manera puedo decir eso? El micrófono. Ah, oh my God. Yo pensé que lo había quitado. No me funcionó este clic. Por ejemplo, se puede decir de que le gusta porque usted recibe workshops. I like this job because I receive many workshops, que son como talleres. Talleres o I receive many trainings. Many trainings. I receive many trainings, or I receive trainings, or I receive workshops. Workshops son como talleres. Okay. So I receive workshops. Okay. Okay. Okay, everybody finished? Everybody finished? Say it to Jim. Yes. Finish. Okay, perfect. Yeah. So we're going to go back. We're going to go back to the main room. So one moment. Yeah. Okay, guys, let's continue with the class. I will pass the attendance list. And please don't forget to turn on the cameras. No se les olvide tener las cámaras encendidas, por favor. Así que...
Okay, we're going to have a time to pass the attendance list. Vamos a pasar la asistencia. So you listen to your name, you say present. We're going to start over. Adalberto Ismael Fuentes. Present. Adriana Lisbeth Serna. Present. Ana Mercedes Amaya. Present. Claudia Yesenia Palacios Mendoza. Present. Donina Michelle Fuentes. Present. Edgar Gonzalo Chacón. Present. Erika Guadalupe Castro. Present. Helen Dionelli Barraza. Present. Javier Alexis Flores. Present. Javier. Okay. Presente. Okay, Karina Elizabeth Hércules. Present, teacher. Okay. Katiel Mayrin Aguilar. Present. Kevin Vladimir Gutiérrez. Present. Manuel Alberto Romero. Present. Maritza, present. Maritza Noemí Ayala. Present. Maritza Roxana Portales. Present. Mauricio Orlando Carranza. Present. Mónica Lisette Chicas. Present. Rosa Maritza Barrientos. Present, teacher. Rosy Mabel Meléndez. Present, teacher. Thank you. Verónica Elizabeth Sorto. Present. Thanks a lot. Okay, that's good. Okay, let's go with the next challenge. Vamos con el siguiente reto de esta noche. Así que vamos a presentar rápidamente la siguiente actividad. This is going to be the next activity. So let's show you right now. Okay, and we're going to have a spelling bee contest. For this, we have the alphabet. As we said the last class, we started a little bit about the alphabet. So I just want to share with you the alphabet, and I need a volunteer for helping me to read the alphabet. ¿Quién me recuerda cómo se lee el alfabeto? One volunteer. Hi, teacher. Teacher. Thank you. Teacher. Okay, start. I. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, P, W, X, Y, C. Excellent. Yes, as it is, as it is. Tal cual es. Muy bien. So we have done this part here today. Okay, so we're talking about the alphabet. And we're going to have a competition about this spelling bee. Let's go to the next part. Okay, we're going to make a small groups. Actually, there are group one, group two, group three, and group four. So we're going to have four groups. Vamos a formar cuatro grupos. Cada grupo va a tomar un grupo de palabras. El grupo lo va a practicar. You're going to practice the vocabulary because it's going to be a contest. Spelling bee. We're going to have a spelling bee. Get in teams with your classmates. Write a list of words to tell the other teams to they spell them. Vamos a formar los grupos y cada grupo va a tener un grupo de palabras. Usted en su grupo, cada uno va a tomarse unos minutos para deletrear cada palabra. Por ejemplo, yo le digo, okay, Rosie, spell gestures. Veronica, sailor. Manuel, spaghetti. Entonces vamos a escuchar y lo van a deletrear practicando en su grupo el vocabulario que está acá. Luego vamos a tener una competition
Vamos a ir pasando palabras y cada miembro va a ir leyendo una con el reto de no equivocarse. El grupo que menos se equivoque, you know, win this competition. Así que vamos a formar los grupos. We have exactly 4 groups. So just let me see. Okay, I know what it is. We're going to create. The groups are going to be 5 members. Okay, the group number one. Vamos con los grupos. Group number one. The group number one is going to be Catiel. The number two, it's going to be Maritza Roxana. En el mismo grupo. En el grupo uno va a estar Catiel Aguilar, Maritza Roxana, Mauricio Carranza, Mónica Chicas. Oigan bien, once again. Grupo 1, Catiel Aguilar, Maritza Roxana, Mauricio Carranza, Mónica Chicas. Grupo 1. Group number 2. Group number 2 will be Helen, Karina Hercules, Verónica Elizabeth Sorto. Helen, Karina Hercules, Verónica Elizabeth Sorto. Group number permítanme, quiero ver. Vamos a hacer un pequeño cambio, ya que en los breakup rooms solo son, quiero ver, serían 4. Sorry. Me aparecían 5 grupos. Vamos a regresar otra vez al since the very beginning. Grupo 1. Cambio. Grupo 1. Grupo 1 va Helen, Catiel, Lupita, Manuel Romero, Maritza Roxana. No sé si quiero ver, Lupita está ahí. Lupita, no sé si puede poner su nombre y apellido, ya que Insafor nos pide que estén los nombres ahí. Gracias. Gracias. Entonces, repetimos, Helen, Catiel, Lupita, Manuel Romero y Maritza Roxana. Ustedes van a ser grupo 1, no se le olvide. Grupo 2. Javier Pineda, Karina Hércules, Lisbeth Serna, Maritza Noemí Ayala y Rosa Barrientos. Ustedes van a estar en el grupo 2. Grupo 3. Grupo 3 va a estar Claudia Palacios, Donina Michelle, Kevin Gutiérrez, Mónica Chicas y Rosy Meléndez. Ustedes van a estar en el grupo 3. Y el grupo 4 va a estar Adalberto Fuentes, Edgar Chacón, Mauricio Carranza y Verónica Elizabeth Sorto. Mira. Entonces, así se quedan conformados los grupos. ¿Dudas sobre su grupo? Teacher. Yes. Perdón, tuve problema con la conexión. Ahorita me acabo de conectar otra vez. No sé. Ana, Amaya. Yes. Quiero ver. No escuché las indicaciones. En el grupo 4 hay 4. Ajá. Pero no sé por qué no. Quizás porque sea... ya la voy a agregar a un grupo. Entonces, como ustedes ya están, ya tienen su grupo, cada grupo tiene que ir eligiendo. Por ejemplo, el grupo 1 ya tiene su vocabulario 1, que es el que vemos acá. You can see here the vocabulary, group number 1. Ustedes van a deletrear estas palabras: action, mammals, simply, league, climate, surface, noisy, ancient, express, teaspoon, poem, nationality. The group number 2 you will spell. Yes. Pero cada uno va a deletrearlas todas. Ahí ustedes pueden ahí organizarse a modo de que deletreen. Les voy a dar 10 minutos para que practiquen. 10 minutes. Entonces ustedes pueden ahí intercambiando y pronuncie este a modo de que todos manejen el vocabulario de todos. Group number 2, gesture, solar, pressure, especially, heroes, grief, sailor, bath, spaghetti, listening. The group number 3 will be temperature,
scientific, emergency, intelligent, inquire, marriage, sword, sentence, museum, excellent. Entonces ustedes deletrean esta. El grupo 4 va con quote, rehearsed, headache, partial, rumor, governor, grateful, whose, safety, rural, separate, and ambulance. Entonces, cada grupo tiene su grupo de palabras, okay? So, you're going right now to the breakout rooms, and you're going to practice this vocabulary. Let's do it. Ana Maya? Ana Maya? Yes. Okay, acepte la invitación. Yeah, I think she accepted the invitation. Okay, yeah, she was in the group number one. So let's see, here are the groups. S-I-M-P-L-Y, L-E-A-G-U-E, C-L-I-M-A-T-E, S-U-R-F-A-C-E, N-O-I-S-Y, A-N-C-I-E-N-T. E-X-P-R-E-S-S E-E-A-S-P-O-O-M P-O-E-M A-A-T-I-O-N-A-R-I-T-Y. Pues, está ay, bien. La que sigue. Y solo que para que no nos confundamos, mejor digamos primero la palabra. Ajá. Porque ahorita no sé cuál estaba diciendo, la verdad. Ah, sí. Yo las hice de la primera línea, después la segunda línea y la tercera línea. Como está dividido por cuatro, ¿verdad? Pues, entonces me fui para abajo. No, seguí. Pero sí, exacto, así tiene que ser. Teníamos que decir, digamos, action y decir A-C-T-A-O-N. Vale, como sea manual. Así. Ok, ¿la que sigue? Bueno, entonces... Entonces diga la palabra en completa y después la deletrea. Y sería todo. Veamos. Sí, todas. O sea, deletrearlas todas para ver cómo lo decimos. Ay. Voy yo. Okay. Este primero. Okay. Action. A-C-T-I-O-M. Mammal.
M-A-M-M-A-L-L. Simply. S-I-M-P-L-I-Y. Language. L-E-A-G-U-E. Climate. C-L-I-M-A-T-E. Surface. S-U-R. Hola. Siga, siga. S-U-R. Perdón. S-U-R-F-A-C-E. Noise. N-O-I-S-Y. Action. I-E-N-T. Express. E-X-P-R-E-S-S. Teaspoon. T-E-A-S-P-O-O-M. Poem. P-O-E-M. Nationality. N-A-T-I-O-N-A-L-I-T-Y. Okay. Good. ¿Quién sigue? Helen. Ay, no voy a grabar todo. Pienso que quizás como que muy largo. Mejor tres cada uno. Somos cuatro. La primera fila, por ejemplo, Maritza, la segunda, Katiel, la tercera, Helen, y la última, yo. Hola. Y mejor practicamos todas y así con el micrófono encendido. Porque no sabemos si nos va a preguntar él al azar. Sí, eso sí es cierto. No sabemos cuál va a preguntar él. Vaya, la primera, solo la primera, porque la segunda no la he hecho todavía. Sería la cis, I, S, T, U, R, I. En algo me equivoco. ¿Cómo? ¿En cuál? ¿Cómo? Vaya, la primera sería cis, I, S. La primera es G. No. Ajá, sí, es G. Es que la G. G. Ah, no. No, me equivoqué, era G. Lo siento, lo puse como C. Es G. Sería G E S T U R E. ¿Cómo era de la G? G. 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 Como que diga la J y la I, G. G. Ajá. Vaya, sería G, I. I. Es. I. Lin. Vaya, sería G, I, A, T, G, U, R, I. 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 G, I. I. G, I. I. G is no G D ahí me trae D y Javier es D E S T U R E D G is E E es abajito póngale la letra, póngale cómo se pronuncia, por ejemplo la G, G, ponga la J y la I así para que usted se guíe mejor, ¿va? Y a la letra E abajo póngale la letra I y la S es S y la T sería T, T, T,
You are. You are in. E, yes. Bueno, si no me escucha bien, si no me escucha bien es porque esta cosa está perdiendo señal el inter de la casa, como está lloviendo. Vaya. Karina, ¿por qué no nos dice las todas? No, creo que las primeras cuatro. Y después Maritza que diga las otras cuatro y después las siguientes cuatro, ¿verdad? Para practicar. Es cierto. Vale, entonces la primera sería G, E, S, G, U, R, E. La segunda sería S, la O es O, ¿verdad? Oh. Ahí sí me perdí. S, O, L, A, R. G, R, I, S, S, U, S, U. Yo la puse pura O, pero es U, ¿verdad? U. U, R, E. La otra es I, S, P, E, C, I, A, L, L, G. Me continuaría yo. Sería H, E, R, O, E, S, G, R, I, E, F, S, A, I, L, O, R, B, O, U, G, H. Vaya, mi turno. Ah, no, 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 Barrosa, perdón. Sí, es Rosa. Ay, pero... Dígala usted. Vaya. S, P, A, G, H. La palabra. Y anotarla. Ahí está, cliente. Empezamos. Casi no se escucha, fíjense. Usted dice por la pronunciación de la palabra completa. Si no, ¿cómo se pronuncia la palabra? Sí, evitas el deletreo. Ahorita hagamos el deletreo. De nuevo. M, P, E, R, E. P-U-R-E. Yeah. A la par es C-I-E-N-T-I-F-I-C. Okay. Ahora, pues yo. Bueno, no escuchamos, Kevin. Vamos. Fuera bueno que dijéramos la pronunciación de la palabra. Temperature. Creo que menciona temperatura. Temperature. Sí. Vaya, ahora voy yo. Emergency. M E R I G G G, perdón. I M C U. Why? Why, Emily? Why? Intelligent. No te pego. I, M, T, E, L, L, I, G, D, E, M, T. Intelligent. Voy a temperature. T, E, M, P, E. A T U R de la pronunciación sería S I E N T U R E T. Okay. Rosy. Mm.
Sigo yo, perdón, me perdí. Hola. Hola. Hola, hola. Partia. Ah, perdón. P A R T. Espérame, que me confundí otra vez. P A R T. A. I A L. I A L. Who's W-H-O-S-E. Ambulance. A-M-B-U-L-A-N-C-E. Excellent. Coat. Q-U-O-T-E. Okay, guys, I was listening to you practicing the information, and that was actually very valuable. I really like it. I will select because of the time and because we have two more activities to work, and I need two volunteers to read. From the group number one, I need one volunteer of the group number one. Teacher, solamente una cuestión. Es yes. Que nos dio que al final... No hablamos con Catiel y ella estaba en el grupo. Entonces, cuando hicimos el grupo, hablábamos solamente cuatro. Entonces, con Catiel no se practicó hasta el final. Entonces, no sé cómo pudiéramos hacer ahí porque... Yo les puedo decir ahorita. O sea, la cuestión es de que supuestamente íbamos a hablar tres cada uno, ¿verdad? Para que dijeran... Yeah, don't worry about it. No se preocupe. Por el tiempo no vamos a practicarlas todas. We don't, because you have been doing it. Ya lo han estado practicando en el tiempo y es podido apreciar de que lo hicieron bien. I need one volunteer for the group number one. Only one volunteer. Yo. Okay. Help me to spell the word nationality. The word is nationality. Okay, nationality. N-A-T-I-O-N-A-L-I-T-Y. Excellent. Correct. And somebody from the group number, well, the same group, another member from the group one. Another volunteer for the group one. Teacher. Okay. The word is going to be ancient. The word ancient. A-N-C-I-E-N-T. Okay, that's good. That's good. Another volunteer from the group one. Another volunteer from the group one. Ready. Yes. Okay, the word is going to be climate. The word climate.
C-R-I-M-A-T-I-E. E. Okay, correct. Thank you so much. The three members did a great job. Okay, cool. Okay, group number two. One volunteer from the group number two. Okay, a volunteer. Karina Hercules. Okay, Karina, the word is going to be spaghetti. 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 S-P-A-G-H-E-T-T-I. Good, correct. Spaghetti. Okay, another volunteer from the group number two. Maritza. Maritza, the word is going to be specially. Specially. E-S-P-E-C-I-A-L-L-G. It's why. Teacher, el micrófono. Oh, I'm sorry, sorry. Yes, the word that was why. Entonces, la última era why. Otro voluntario para el grupo dos. Lisbeth. Okay, the word is going to be pressure. Pressure. Okay. P-R-E-S-S-U-R-E. Okay, that's good. Thank you so much. Excellent. Group number two. Okay, let's go with the group number three. I need one volunteer for the group number three. Group number three. Volunteer here. Volunteer. Okay. The word is going to be temperature. Listen to the pronunciation of this word. The word is temperature. Temperature. T-E-M-P-E-R-A-T-U-R-A. Oh, I'm sorry. That would be E. R-E. That would be the word. Thank you. Okay. Group, another member from the group number three. Claudia. Claudia. Claudia, the word is going to be emergency. Emergency. E-M-E-R-G-E-M-C-Y. That's correct. Thank you so much. That was good. Okay. Another volunteer for the next one. No se escucha, Kevin. Who? Kevin? Hello, Kevin? Hola. Okay, Kevin. You're next. Usted es el siguiente. Sí. Okay, the word is going to be scientific. Scientific. Okay. Scientific. S-C-I-E-N-T-I-F-I-C. That's correct. Great job, Kevin. Congratulations. Okay, let's go with the group number four. And I need one volunteer for the group number four. Volunteer. Okay, the word is going to be rehearsed. Rehearsed. R-E-H-E-A-R-E-A. E. Okay, can you start over? Can you try it again? R-E-H-E-A-R-E-A. How do you pronounce this one? ¿Cómo pronuncia esta? Is S. That is S. Okay. Thank you. Another volunteer for the group number four. Volunteer. The word is going to be ambulance. 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 Hambu. A. Come. A. Ambulance.
Yes. A M B U L A M C E. That's correct. Great job. The last one. Okay, the word is going to be governor. G-O-V-E-R-N-O-R. Okay, that's okay. Thank you so much, guys. All of you did a great job today for this part. We could learn to spell the words. So, great job. Congratulations to all of you. Perfect. Vamos con la siguiente actividad por el tiempo. You know, we have some statements that I want to share with you. We have two activities first. It says singular and plural statements. Look for the mistake in each sentence, encircle it, and rewrite the correct sentence. Va a leer la oración y va a identificar si hay un error en esa oración y cuál es el error en esa oración. Para eso, vamos a trabajar en pequeños grupos. Usted lee la oración y elige dónde está el error y cómo sería la oración correcta. Así que vamos a formar unos pequeños grupos y usted va a socializar estas preguntas. Así que vamos rápidamente a hacerlos. Vamos a hacer 5 groups. Y respondemos esta parte. A ver, ahí está. With our marketing manager. Sería el AM. Porque el AM es para yo, no es para nosotros. Sino que sería AR. Sería with AR en marketing. Quiero ver. Fue. Sí, ¿verdad? Sí. Nosotros. Pero sería contractado, sería RE. Where, no sé cómo se pronuncia. We are. We are apóstrofe RE, marketing managers. Exacto, sí. Y ahí la segunda dice, she aren't. Rita sería, she isn't. Rita Marroquín. Ahí sería, dice Natalia Sarai is a new supervisor. Supervisor. Natalia and Sarai are new supervisor. Con ellas, no es ellas. Ajá. Sería my boss are Jorge Sandoval. Sería is. Sería. Porque es uno. My boss is Jorge Sandoval. Y ahí dice, la siguiente dice, they secretary aren't Laura Miranda. Y sería. Sigue siendo una. Entonces eso es isn't or is not. They is.
Their secretary is not Laura Miranda. Sí. My teacher. Una persona. ¿Entendieron todo, verdad? Sí. Javier. Sí, sí, sí. Okay. ¿Y Mónica? Sí. Ok. La tercera, Mónica, díganos usted, por favor. Ok. Natalia and Sarai is the new supervisor. Ok. ¿Cuál es hasta aquí? ¿Cuál es el problema acá? Es en is. La respuesta sería... Sí. Repite. Natalia and Sarai are, correcto, porque están hablando de dos personas, ¿verdad? Así es. Entonces, por eso sería are the new supervisors. Correcto. Así es. Ahora, Javier, diga la 4. Number 4, Javier. Ahorita. Mi boy is... Pero aquí no sé. No. Diga la oración. Vale, es que eso que sería my boss. My boss is pero primero tiene que decir are Jorge Sandoval. ¿Qué es lo que estamos? Es la oración que vamos a ver dónde está el error. Pero ese sí no me parece. No le parece. Pero ¿y la respuesta por qué me dijo is? Yo solo me apareció a mí ahorita. Ese es el detalle. Porque ahí está, mire, ahí se la estamos poniendo, a ver. Adalberto. My boss. Ahí está, ahí sí. Va. Sí, estamos bien, sí. Sí. Dice, my boss, Are. My boss. My boss. Are. No, are. Are. My boss are Jorge Sandoval. Ok, bye. Sería, ¿el error? Are, ¿verdad? Porque dice... Are. Ok, entonces sería la respuesta. My boss. Sería, my boss is. Is Jorge Sandoval. My voice is Jorge Sandoval. No entiendo. Y entonces no sería como la segunda. No sé si alguien me ayuda. Claudia. Hola, their secretary, en lugar de aren't, isn't Laura Miranda. En realidad no logro entender todavía. Si es así, va. Quizás no va, yo me he equivocado, va. No sé si quiere decir su secretaria no es Laura Miranda.
Hello. Hello, hello. Hi. Okay, hello, we're going to try to answer the exercise. We go with the number one. ¿Cuál sería the number one? Solo hay we que are hacer un marketing cambio. Manager. We are marketing managers. Yes, the unique change that we're going to make. We're saying we are marketing managers. Simple. Number two. What is the number two? Jason. Okay, number three. What is the number three? R. Natalie. Are the new supervisor. Ah, okay. So that would be R because it's plural. Mm-hmm. The number four. Yes, the number four. My boss is Jorge Sandoval. Okay, my boss is. And the last one. Their secretary isn't Laura Miranda, right? Laura Miranda. Yes. Exactly. Yes. Acuérdense que there es como la secretaria de ellos o su secretaria para referirme a ellos. Entonces decimos their secretary isn't Laura. O sea que su secretaria no es Laura Miranda, refiriéndonos a ellos. Muy bien. Excelente. We got this one. Vamos con lo último ya para finalizar nuestra clase. Para eso vamos a tener 6 minutes. It's going to be a short process. Dice, complete questions using different subjects and ask them to a partner. Por ejemplo, vamos a tratar de escribir una pregunta y una respuesta. Para eso vamos a trabajar con los mismos grupos. Usted ahí con su grupo escribe una pregunta y una posible respuesta. Are Carlos and Juan friends? ¿O are Claudia and Marisa students? Yes, they are. Entonces, is in the answer. O sea, vamos a completar preguntas utilizando diferentes subjects, que serían los sujetos, y los vamos a compartir con los compañeros. Esto vamos a hacer en este momento. Tenemos 7 minutes to do it, así que con los grupos vamos a ir formando una pregunta. Nos da la clave, nos da R, is, R, M. Eso es lo que vamos a hacer en este momento y con eso culminamos la clase. ¿Está claro qué vamos a hacer en esta parte? Yes. ¿Puede ser cualquier pregunta? Sí, cualquier pregunta, pero siempre que lleve el R o el is o el am y la respuesta siempre que vaya con un yes, no question y una short answer. Yes, she is. No, she's not. Yes, we are. No, we aren't. Entonces, todo depende del sujeto y la respuesta. Así que vamos 7 minutes. 7 minutes and then we go back. Vamos a usar siempre los mismos grupos para poder socializar este último ejercicio. Let's do it. Elizabeth. Yo la llené. No, no alcanzo a ver. Lo que necesito. Teacher, compártanos. Voy a ver si puedo capturar la diapo y la voy a capturar. Ah, por favor. Gracias, teacher. Vaya. Ya tomé un screen para que... Por si acaso. No. Vaya. Ahí está en el grupo de WhatsApp, también lo pueden ver.
Ah, ok, muchas gracias. Gracias. Vale. Ahí sería, podemos poner en la primera. Sería, are you... De, ¿cómo se dice? Enfermera. Nurse. Are you nurse? Are you net? No, quiero ver. Sí. Quiero ver cómo puedo poner ahí. Sí, me agarro en curva. Are you a doctor? O are you doctor? No sé cómo sería. Yes, sí. I am. Yes, I am. Así sería la respuesta. Vaya. Are you doctor? Sí. Bueno. El otro, yes, I am. De enfermera quedaría así, me imagino, vea. ¿Cómo? ¿Casan a ver? ¿Cómo? ¿Casan a ver o no? No. ¿Cómo? ¿Ese? ¿Michel? ¿Quiero ver? ¿Vas a ver? No, se ve oscuro. ¿Acá? ¿Are you the nurse? ¿Qué, nurse, qué dice? ¿Antes de eso? No. ¿Are you the nurse? New. Dice ahí new. Nurse, o sea, enfermera. Nueva enfermera. Uh-huh. Sí. Eso se puede ocupar en la 3, que también empieza con are. Que la 1 es are you doctor, es la primera. Uh-huh. La 2 empieza con is. Is Jimena Baker? Is Jimena manager? Ajá, manager. Yo puse manager, Baker. Ajá. Manager. Okay. Yes, she is. La respuesta. Vaya, la otra es la que vamos a poner ahí, ¿verdad? Era la que, vaya, dijo, are Samantha and Ayuri. Yes. Ajá. Sí, está raro, ¿eh? Yes. Nos quebraron con el am. Aquí volví a ver. Ajá, sí está. Am and an assistant tone. Yes, I am. Yes, yo soy. Ajá. Yes, I am. Ajá. Yes, I am. Mhm. Mhm. Exacto. Which one? What sentence? Number four. Number four. Yes. No sabemos cómo redactar la pregunta ahí. Ajá, cómo hacer una pregunta. Pusimos Elena assistant at Elena assistant account. No, no. Acuérdense no. Que el am es primera persona. Si yo les digo, hey, am I your teacher? Am I your teacher? Yes. Yes, you are. Yes, you are. Okay, thank you. All right. Okay. Am I a good boy? Ah, es lo que iba a decir. Am I a doctor? No, you're not. Okay. No, you're not. Okay. Thanks, teacher. You're welcome. Okay. Ah, pues sí, estaba bien. Entonces, assistant accountant. No, es que otra profesión, ¿verdad? O sea, usted dijo en I y es en my. En my. Ajá, la pronunciación está mal, pero se escribe igual. Ajá, y luego yo. Ajá. Ajá.
Entonces sería, pongamos. Hay dos. Para que lo entiendan, digamos, quizás también puede ser, digamos, preguntar: esta es mi, digamos, silla, o esta es mi, este es mi. Se llama PDF SV1. Sí, el problema es que desinstalé y no me guardó mensajes anteriores. Ajá, ya. En el último grupo que se formó, se están mandando todo. Sí. Mm-hmm, sí. Le doy el número. Démelo. 7654. Mm-hmm. 0534. Va, ya se lo voy a mandar. Gracias. Bueno. Sí, no, todo se me borró. Mm-hmm. Pero usted ya había estudiado más antes inglés, ¿verdad? No. Primera vez. Sí. Solo cuando recibí en bachillerato. No. Hello. I'm sorry for the interruption. Rosa Barrientos. Rosa, ¿está aquí? No. Rosa Barrientos. Hola, aquí estoy. Ajá. Rosa, aquí hoy estoy, teacher. Ok, no Rosa. Veo. Hoy tenemos los 10 minutos de refuerzo al final. Oye. Dígame. Hoy tenemos los 10 minutos de refuerzo. Ah, pues. Ahí se queda al final. Está bien, teacher. Thank you. Ok. Ok. Va a ser lista. Hola, teacher. Se las decimos. Ok, go ahead. Yes. Please. Are you a doctor? Yes, I am. La segunda sería, is Erica promotion assistant? Yes, she is. Uh-huh. Tercera, are you a digitizer? Yes, I am. La cuarta, I am a marketing? Yes, I am. Ahí sería... La pronunciación. La pronunciación. Am I, es decir, soy yo un... Ajá. Uh-huh. Sería marketing, pero quizás no está bien redactada también. Repítala. Repeat it. Soy yo de marketing. Entonces... I am a marketing manager. How do you say mercadóloga? Puede, por ejemplo, decir market specialist. Market specialist. Market specialist. Specialist. Okay. Yeah. Specialist. Mm-hmm. También mercadólogo, también usted puede decir marketer, como así, quiero ver un momentito, marketer o market specialist. Marketer o marketer specialist. Entonces sería la número 4. Am I? Soy yo. Ajá. Mine. Am I. Así, como está. Sería así. Am I. Soy yo. ¿Qué decía que era? Market specialist. Ah, okay. Okay. Am I a marketer or am I a market specialist? Yes, you are. Yes. Sí, lo eres. You are. Y la 5 sería, is he your brother? No, he isn't. Uh-huh. Y la 6ta sería, are they interested in football?
No, they aren't. Are they interested in football? Okay. Excellent. That's perfect. Okay. Excellent. Well, we're going to go back to the group. Vamos a regresar. Lo hicieron muy bien. That was a great job, guys. Okay, thank you guys for the opportunity to practice. I could see the sentences were good. Puede ver que la mayoría tiene las oraciones bien estructuradas. Hay grupos que la leyeron y están muy bien. Así que vamos a pasar la asistencia. No se les olvide, al terminar la clase, entran a la plataforma y terminan la tarea 5. A las 11:30 de la noche estaré subiendo las notas al sistema, porque el día de mañana la revisa Insafore. Entonces yo necesito hacer esto. Entonces no se les olvide completar los ejercicios esta noche sobre la tarea 5 para que subamos ese promedio. Bien, pasamos la asistencia y decimos a Adalberto Ismael Fuentes. Teacher, una pregunta. Hola. Gracias. Teacher. Yes. En caso de que, yo he visto de que se clique a una respuesta, digamos, y por algún motivo es la mala, me dice una compañera, ah, no, pero la puede volver a cargar. ¿Pero qué se toma? ¿La primera oportunidad? La puede volver a hacer, la puede realizar. Ajá, la puede corregir. Se puede. Ok. Yes. Ok. Adriana Lisbeth Serna. Ana Mercedes Amaya. Present. Gracias, Ana. Claudia Yesenia Palacios. Present, teacher. Donina Michelle. Present, teacher. Edgar Gonzalo. Present, teacher. Erika Guadalupe. Present, teacher. Ok, Helen Dionelli Barraza. Present. Javier Alexis Flores. Present. Karina Elizabeth Hércules. Karina Elizabeth Hércules. Present. Ok. Catiel Mayren. Ok. Catiel Mayren Aguilar. Kevin Vladimir Gutiérrez. Present. Manuel Alberto Romero. Present. Maritza Noemí Ayala. Present. Maritza Roxana Portales. Maritza Roxana Portales. Present, teacher. Okay, Mauricio Orlando Carranza. Present, teacher. Mónica Lizeth Chicas. Present. Rosa Maritza Barrientos. Present. Rosy Mabel Meléndez. Present, teacher. Verónica Elizabeth Sorto. Present, teacher. Okay, guys, thank you so much. Nos quedamos hoy good con night. Good night. See you next week.
Thank you, everybody. Thank you, teacher. Thank you. It's a pleasure. Good night. Yeah, igual. Happy weekend. You too, happy weekend. Thanks. Thank you. Bien, vamos saliendo rápido y me quedo con Rosa Barrientos, que va a ser la invitada en estos 10 minutos de refuerzo. Así que, thank you everybody. We closed the... Vamos saliendo y nos quedamos con Rosa. Ok, Rosa, hello. Vamos hola, a hola. Vaya, bien, vamos a iniciar, así que, ¿cómo está, Rosa? Bien, bien, teacher. Con sueño ya. Ya, ya la hora, ¿verdad? Ya, nos dice la camita, ya, por favor, come back to sleep. Sí. Pero bien. No nos hemos quitado ni el uniforme de trabajo. Oh, eso sí, no, hay que quitárselo y después quedar bien relax. Muy bien, vamos a con la siguiente parte. Tenemos lo que es un poquito de refuerzo y vamos a trabajar en la siguiente parte. ¿Hay algún tema que usted considera que es difícil, que le gustaría reforzar para este minuto de los temas que hemos visto durante la semana? Y usted diga, you know, teacher, I think that this topic is difficult to me and I would like to reinforce. Sí, a mí lo que me cuesta es la pronunciación. La pronunciación. Sí. ¿Practicamos una conversation? Bueno, practiquemos una conversación. Para okay. que podamos trabajar en lo que es la parte de pronunciation, ya que es muy importante. Vamos a ver the part number three. En cambio, los contenidos, ¿ha sentido usted que sí la ha comprendido bien? Sí, sí, porque hay muchas palabras que las comprendo, las entiendo. Pero okay. para pronunciarlas me cuesta. Ok, perfect. That's the goal. Eso es importante. Poder reforzar un poco el contenido. Expresiones nuevas, vocabulario nuevo. And how you pronounce the expressions. Ok, si yo le preguntara, todo también depende de el alfabeto nos ayuda muchísimo. Si yo le pregunto que nos lea, que me diga el alfabeto en inglés, ¿me lo podría decir? Could you tell me the alphabet? Sí. Ok. Could you do me the favor? Empezamos. Yes. Pero sí, me cuesta bastante. A, B, C, D, F, G, A, I, G, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, E, U, V, W, F, Y, Z. Ok, ahí vimos unos detalles. Vamos a ver. We have some details. Ok, vamos a ver. Vamos a ir repitiendo uno por uno. You listen carefully and you focus on this one. This is A. B. A. B. C. C. D. D. E. E. F. F. G. 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 Ajá, suena como G. H. H. I. I. J. J. K. K. L. L. M. M. N. N. O. O. P. P. Q. Q. R. R. S. S. T. T. U. U. V. V.
B. W. W. X. X. Y. Y. C. C. Ok, vamos a ver. Intentemos a ver si podemos esta vez pronunciar mejor the alphabet. Ok, yo escucho. A, B, C, D, E, F, G, A, I, J, K, N, L, M, N, O, P, Q, R, F, T, U, B, W, F, Y, C. Okay, la P es P. P. Ajá. De ahí todo lo dijo muy bien. Okay. Vamos con las siguientes palabras. Vamos a pronunciar las siguientes palabras. Vamos a ver. Diga conmigo la palabra action. 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 Es como act y she. Action. Action. Como que lo pronunciamos con la X. No. C con la C. S. Action. 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 No, okay. Me sale, teacher. Ok, act. Pronuncie, enfóquese en act. Aquí. Y este tío es como she. Shion. Shion. Act. Shion. Action. Shion. Action. Action. Acción. Action. Action. Acción. Entonces suena como Sean. Así. Action. Anda. Action. Acción. Ajá. Action. Acción. La siguiente es mammal. Mammal. Simply. Mammal. Mammal. Simply. Simply. Ajá. League. League. Okay. Climate. 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 Otra vez. Climate. 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 All right. Surface. 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 Okay, sore. Enfóquese en las palabras. Sore face. Sore face. Sore face. Okay. Sore face. Teaspoon. 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 La siguiente, poem. 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 Nationality. National. Nationality. Okay. Vamos con la siguiente. Quiero compartirle un documento. Entonces, vamos a ver, vamos a compartir la siguiente para que sea una conversation. Sería, es la 3. If I don't remember, it's the number 3. It's this one. Vamos a practicar esta conversación. ¿Me dice si la puede ver? Sí, sí. Ok, yo la leemos dos veces. Hello, I'm Anna Trujillo. Hi, Anna. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor?
No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. López. Muy bien. Usted va a ser Ana y yo voy a ser Carlos. Ok. Empiezo yo, ¿verdad? Yes. Hello, hi, Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos López. Nice to meet you. Ana? Nice to meet you too. Excuse me, I just Mr. Diana Andrade. Okay, repita conmigo. Is she Miss Diana Andrade? Is she Miss Diana? Está fallando la señal. Le está fallando. Ok, vamos a ver. ¿Ahora? Ahorita sí, sí. Vaya. Diga conmigo, ¿is she Miss Diana Andrade? ¿Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. No, she is Miss. Leo lo de abajo, lo de Ana, ¿verdad? Es donde dice ok. Ok, and are you the super, ay, no me acuerdo cómo se pronuncia. Supervisor. Supervisor. Ok, no. And are you the. Seguía usted, ¿verdad? Ajá, está bien. No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. López. Ok. Vamos a cambiar. Y ahora usted va a ser Ana y yo voy a ser... Yo voy a ser Ana y usted va a ser Carlos. Ana y yo, Carlos. Ajá. Okay. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. In Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she is. She isn't. ¿Cómo? No, she isn't. No, she isn't. She is Mr. Diana Aguilar. She is the manager. She is the manager of the company. Ajá, cuando usted vea, por ejemplo, la MRS, se pronuncia Mrs. 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 Diana Aguilar. Uh-huh. Ok, entonces yo le digo, ok, are you the supervisor? No, acuérdese que la palabra es I am. No, I am, no, I am, sale personal. Vaya palabra por palabra, usted dice no. I am not. I am a salesperson. Entonces, vaya como palabra por palabra para que sea mucho más fácil para usted. Ok. No. I am a salesperson. Ok, otra vez. No. No. I am. Vaya, anótelo porque así va a poder mejorar con la pronunciación. Por ejemplo, I, que sería. Ajá. No, ese es I, ¿verdad? I am. Ajá. I am. M, ajá, ese M es como am.
not. No. Y, por ejemplo, la otra es she is. Se pronuncia she. She is. She is. She is. Yes. Okay. Entonces, ¿cómo sería la frase? No. 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 I am no it. No. No, I am. I. No, I am. Am. Not. I am a sales, no. A salesperson. No, I am. A salesperson. Okay, a salesperson. Salesperson. Entonces yo digo, no, no, I am not. I am a salesperson. Okay. Okay. Okay, repítame la frase. Carlos, no, I am not. I am a salesperson. No, I... Ay, no, siempre me equivoco. No, I... No, I... Sal, es que anótelo, anote cada una, ¿cómo se pronuncia? Va, esta se pronuncia I. ¿La ve aquí el color? Sí. Ok, I, se pronuncia I. I. Este se pronuncia M. M, como que fuera. Así como se ve casi M. Y entonces cuando usted dice I am, y este es not. I am. Not. No. Not. Ajá, y donde está ahí la I. I am not. Otra vez, lo mismo. O lo mismo. I am. A sales person. Okay, no, I am así. Not. No, y vuelvo a repetir lo mismo. Ajá. Y I am. No. I am. No, I am. Sales person. Okay, thank you so much, Mr. López. Okay, entonces también una de las claves va a ser que cuando hay palabras que usted no conozca, vaya anotando la pronunciación. A medida que vayamos avanzando, lo vamos haciendo. Entonces, esa va a ser la tarea para las próximas clases, para cuando vea alguna palabra, me puede decir, teacher, ¿cómo se pronuncia esta palabra? Y eso nos va a ayudar a poder aprenderla, ya que hay palabras que de repente no sabemos o cómo se pronuncian o cómo se escribe. Eso nos pasa, es normal para todos. Así que, pues, ánimo. Okay. Vamos a ir aprendiendo paso a paso, ¿ok? Así que, thank you so much, Rosa, for this time. See you the next week. Y no se le olvide al final hacer la tarea. Así que, muchas gracias y la felicito por el esfuerzo. Gracias. Good night. You too. Thank you.